Pequeño era el ratoncito aquel, pero su inventiva era enorme. Las sombras de la noche protegían sus trabajos, y al llegar la luz aparecían cosas inesperadas. Papel picado en el rincón donde estaban los boletines del museo, viruta debajo del estante, un gran agujero en el velillo del sillón, la vela roída hasta la mitad, una zapatilla en el centro de la pieza, los papeles del cesto esparcidos por la alfombra, el florero volcado, la divina comedia dentro de la cubeta del agua. Vamos, un verdadero campo de agramante. Y por eso todos en casa estaban contra el ratoncillo aquel, menos yo. Figúrense que mientras escribía y mal pergeñaba mis artículos, el animalillo, silencioso, discretamente, salía poco a poco de su agujero. Avanzaba a pasitos menudos hacia mi mesa, y ya que lograba llegar a la orilla del tapete, se detenía. Se apelotonaba suavemente, quedando convertido en una pequeñísima bola gris. Alzaba su delicada cabecita en actitud inteligente y, poniendo en mí sus ojos, parecía decirme: "Desde aquí te acompaño". ¿Cómo había de atentar contra ese pequeño ser que era mi amigo, que asistía con tal discreción a mis labores, que ponía una nota de vida en aquel cuarto severo, sobre aquella gran alfombra rígida y oscura, cuyas flores color de amaranto eran solo naturalezas muertas? Imposible. El ratoncillo había llegado a ser sagrado para mí, y lo era de tal modo que a veces no me atrevía ni a mojar la pluma temiendo asustarlo. Y él así lo comprendía, porque me miraba de hito en hito, como para formular con sus ojillos brillantes la frase ritual que la política pone en los labios de los hombres: "Muchas gracias". Inmóvil, reducido a su mínima expresión, parecía escuchar atentamente el roce de la pluma sobre el papel, y yo, entre frase y frase, alzaba los ojos y contemplaba largamente su pielecilla gris, sedosa como el raso, sus ojos menudos y brillantes como chispas de luz. Después, cuando me fatigaba, echaba hacia atrás la cabeza y quedaba en reposo, recargada en el sillón. Entonces el ratoncillo, juzgando quizás que el trabajo estaba terminado, se atrevía a extender su cuerpo, avanzaba un poco, me observaba, y en vista de que yo no movía ni las pestañas, se deslizaba sobre la alfombra y trescaba graciosamente por la pieza, con la confianza de un cabrito sin pastor. Más tarde, cuando la sombra entraba sigilosamente y las cosas del cuarto parecían serenarse, recogerse en meditaciones graves, el ratoncillo se aquietaba y, después de permanecer inmóvil por un momento, avanzaba sin ruido hacia la pared. Se deslizaba a lo largo de ella y llegaba por fin al rincón, donde su fina silueta se fundía en las sombras. Era de noche ya, y la soledad parecía acentuarse. El ratoncillo había ya entrado en su agujero. Y luego, en las altas horas, cuando yo dormía, cuando todos los ojos estaban cerrados, el ratón, transformado en duendecillo, mordía el mantel, arrastraba los zapatos, fingía castañuelas en la persiana, manchaba con tinta la carpeta de paño, le comía la cabeza al Beethoven de papier-maché que estaba en el escritorio. Hacía horrores. Por eso en mi casa no se oían otros gritos que estos: "Un gato, una ratonera, unas mantecadas con veneno. Algo, señor, algo que nos libre de semejante cruz". Tenían razón los que así exclamaban, pero yo había hecho ya mi tratado secreto con el ratoncillo, y en él me comprometía a librarlo, cualquiera que fuese la pena a que resultase condenado. Dos gatos gigantescos entraron a la casa. Dos ratoneras, capaces de albergar al par de gatos, fueron instaladas en lugares convenientes, con queso bastante para alimentar legiones de ratones. La muerte de aquel animalillo se preparaba. Yo sentía escalofríos de pensar si mi pequeño amigo se dejaba coger por las garras de los felinos mientras yo andaba en la calle haciendo compras, porque de estar yo en casa les habría quitado su presa. Temblaba de imaginar que entrase en la trampa durante mi ausencia,
cuando no hubiera podido darle salida. Tanto peligro para el pobre animalejo me tenía angustiada. Había yo acabado de hacerme esclava de mi inocente amigo, y no salía ni a la puerta, temerosa de fallar en un momento dado. Hubiera yo querido decirle: «Huye de la casa, aunque yo te pierda. Sal, escápate». Y si hubiese podido cogerlo, me lo hubiera llevado a la calle, a la habitación del piso bajo donde vivía un caballero solo, al corral vecino, a cualquier parte. Pero nada de eso era factible, porque el animalejo no se dejaba tocar. Mas vean cómo lo que dispone la casualidad no lo dispone nadie. Vean cómo llegué a tener en mi mano al ratoncillo y vean cómo, pero no adelantaremos. Cierta mañana en que leía yo tranquilamente, Rosario, la doméstica, entró deprisa gritando en tono de regocijo: «¡Al fin, al fin! ¡Se ha salvado la casa! El ratoncillo está ahogándose en la pileta». No esperé a oír más, y en dos saltos llegué a la azotea. Mi pobre amigo pataleaba dentro de la fuentecilla, alzando la cabeza con desesperación. Más violenta que el rayo me vino la idea de un doble salvamento: sacarlo de la pileta y dejarlo caer al piso inferior, donde vivía el caballero solo. ¡Oh, fortuna! Cuidadosamente, para librarme de sus dientecillos y no hacerle mal, tomé al ratón por la cola y lo hice resbalar hacia abajo. Sus finas patas se aferraron al carcomido muro y descendió con precipitación. Por fin había yo librado a mi amigo. Un gran suspiro de aliento y de descanso ensanchó mi pecho. El ratoncillo estaba ya salvado para siempre. Me asomé por el barandal para ver si lograba alcanzarlo en su feliz carrera de escape. Pero, ¡ay!, lo que mis ojos vieron. Junto al muro del patiecillo inferior, una ancha barrica llena de agua prestaba servicios de fuente, y en el centro de esa fuente fatal, mi desdichado amigo pataleaba desesperadamente, la cabeza fuera del agua, los ojos saltados de las órbitas. «¡Vecino, vecino!», grité con gran angustia al caballero de abajo, pero como solo el silencio respondía, me lancé vertiginosamente a la portería en busca del casero. «¡Pronto, pronto! Diga usted al caballero del fondo que abra». «¿Pero cómo ha de abrir?», me dijo el hombre, «si ayer salió de la ciudad». «La llave, entonces», añadí, «debe usted tenerla». «Nada tengo», me respondió, «el señor la llevó consigo». «¿Pero qué pasa? ¿Han entrado allí ladrones?». «¡No!», grité desesperadamente, «es algo peor, algo irremediable y cruel, una vida que se está extinguiendo». «¿Cómo?», dijo el hombre abriendo con espanto los ojos, «¿alguien ha caído de la azotea?». «Sí», respondí ahogadamente. «¿Quién, por Dios? Diga usted». «Un amigo que adoraba, un animalillo, un ratón». «Pero, señora», dijo el hombre cambiando de actitud y sentándose en el banco, «¿tanta alarma por un ratón?». «Nunca lo hubiera creído». Me di con mirada fría el cuerpo de aquel hombre sin alma, y di media vuelta hacia arriba buscando en mi imaginación nuevos medios de salvamento para el infeliz animal. Volé por las escaleras, pero ¡ay!, cuando llegué a la azotea, era ya tarde. El ratoncillo, fatigado de antemano por su larga lucha en la pileta de arriba, no había resistido más y flotaba, rígido, en la superficie del agua. Los brazos en son de protesta y guardé silencio. «Vea usted lo que es el destino», dijo entonces Rosario junto a mí en un tono profundo. «Nada pudieron los gatos, nada las ratoneras, nada la escoba. Ahogado tenía que morir. Es muy fuerte el destino». Estas palabras impresionantes me hicieron temblar. Tuve miedo. Abandoné la azotea. Y al volver a mi alcoba, me pareció que dos ojos sombríos y persistentes me acechaban tras el cortinaje.